Vale, entonces, ya tenemos la parte de servidor, ¿vale? Que me descarga aquí un montón. Oh, por cierto, by the way, what is this? What is this? What is this? What is this? Pero no la hemos quitado, no la he quitado. En teoría sí, ¿verdad? A ver, ¿qué ha pasado aquí? JSON igual, JSON puntos. Ah, ¿sabéis por qué es? Porque no es que le esté metiendo una coma, es que le estoy metiendo una coma y un espacio. Entonces, al hacer el menos uno, lo que le he quitado ha sido el espacio. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es. Voy a quitar el espacio, aunque quede más feo. ¿Vale? Ah, fíjate, macho. Encima, con lo grande que era. Pues mira, vamos a dar un F5 aquí. Vale, ya no está. Entonces, ahora en vez de al, vamos a poner alc. ¿Vale? ¿Veis cómo va saliendo cada vez menos? Alca. ¿Vale? L. Vale, entonces, esto es más o menos lo que se me va a ir, o la idea que me vaya a salir con el Ajax, ¿vale? Bueno, entonces, vamos entonces a nuestra parte de cliente. Nuestra parte de cliente no tiene por qué ser una JSP, ¿vale? No tiene por qué ser una JSP, porque la parte dinámica la va a hacer JavaScript, ¿ok? Entonces, voy a usar este mismo index.html. Entonces, hemos dicho que le metíamos, ¿cómo era la historia? Le metíamos un input, ¿no? De tipo texto, ¿sí? Input type text, le ponemos un ID, ID municipio, ¿sí? A ver, no, yo he hecho la parte de cliente, perdón, de servidor. Es la parte en la que yo al servlet le paso un texto y él me devuelve un JSON. No, 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 no. Todavía no. Lo voy a hacer ahora, ¿vale? Input de tipo texto y de municipio, ¿vale? Por ejemplo. Le llamo así. Vale. Entonces, aquí si queréis, puedo. Entonces, voy a ponerle aquí en el script. El script lo voy a poner aquí en la cabecera, ¿vale? Para que se vea. Lo suyo, ya sabéis, que es llevárselo a un fichero externo, pero como aquí queremos verlo, pues lo vamos a poner aquí. Entonces escribo script. ¿Qué es eso de base? Si he escrito script. Script. Siri, estás un poco. Siri. Vale, vamos a ver. Entonces, función, cargar oyente. ¿Vale? Esto es lo que hago yo siempre, que es una chorrada realmente, porque es realmente ponerle un onKeyDown al este, pero yo lo hago. ¿Vale? Entonces escribo document. Punto get element by ID municipio punto onKeyDown vale onKeyDown llamo a la función hacer petición municipios vale hacer petición municipios vale ¿qué va a hacer esta función? Va a ver cuánto vale el input y va a hacer una petición de tipo XML HTTP request, ¿vale? Ok, entonces me creo mi función. Función. Va a hacer petición municipios. Me creo una variable que es el municipio. Que es. Uy, bueno, perdón. Este no. No, solo si lo pones así. ¿Vale? Es un poco, es poco intuitivo, os soy sincero. Es poco intuitivo, pero es así. ¿Vale? Estas dos cosas son lo mismo. Ahora le voy a llamar yo aquí en el body. En el onload. Es decir, cuando ya esté todo cargado, llamaré a cargar oyente. A ver, ¿conocerlo aquí? Sí, la diferencia es que si lo haces aquí,
tienes JavaScript totalmente aislado de HTML. ¿Vale? Entonces, tú imagínate, tienes una página muy larga y dices, joder, pues ya no quiero que sea un key down, quiero que sea un key up. Vale, pues tú lo cambias en tu función, no tienes que ponerte a bucear en el código para cambiarlo en cada etiqueta. Esa es la diferencia, ¿vale? Vale, municipio. Entonces, el municipio es document.getElementById municipio, ¿vale? Es decir, el campo este. Punto value. ¿Vale? Este es el valor del municipio. Y entonces ahora lo que hago es una petición con ese municipio. ¿Cómo? Bueno, la URL a donde yo le voy a hacer la petición es mi servlet, ¿vale? Y le voy a concatenar la interrogación texto igual a municipio. ¿Vale? Antes aquí poníamos a L, no sé qué, ¿vale? Pues ahora lo que haya puesto el señor, ¿ok? Bien. Seguimos. Entonces, me creo mi objeto de tipo XML HTTP request, que llamo petición. New XML HTTP request. ¿Vale? Me creo el oyente para cuando venga la respuesta, petición punto. On ready state change, ¿vale? Igual a function. Vale. ¿Y qué hace esto? Dice, bueno, if, ¿vale? Esto lo de siempre. If this punto ready state, es igual, el ready state tiene que ser 4, ¿vale? Y el status. Si esto es 4 y otro es 200, es que ha habido una respuesta, que todo ha ido bien, ¿vale? Entonces ya puedo llamar a alguien que me trate el JSON que está dentro de XML, perdón, es this.responseText. ¿Vale? Bueno, como primera medida, para ir haciendo pruebas, este tratar JSON, ¿vale? Lo único que va a ser sacarlo en el log. Lo voy a printar aquí y ya está, ¿vale? Console.log. Vale. Pues probamos a ver si esto hace algo. Dime. Entonces, petición punto open, ¿vale? Le pongo, entonces, el primero es el método que es get, el segundo es la URL que lo he definido ahí arriba, y esto es el argumento que está en true. Y send, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Entonces, grabo, le doy al play. ¿Vuelvo ya? Vale, te voy a poner aquí A. Trascazo. Petición is not defined, esto no existe. Vale. Vamos allá. Get element by ID. Esto fuera. Vale. Vamos a ver ahora. A. Petición is not defined. En la. Aquí. Petición no is not defined. Ah, joder. Esto está aquí, aquí. Vale.
Cada vez que estoy escribiendo, se está formando aquí los jotasones, ¿vale? Empezamos, cuando empecé con la A, venía Alegría Dudanchi, a Bengibre, a Bengibre, ¿vale? Cuando empecé con la AL, seguía Alegría, pero cuando ya puse la C, ya solo venía Alcalá de Henares, ¿vale? Ay, este porque viene a salir otra vez. Bueno, el caso es que Alcalá de los Azules, Alcalá... Vale, y ya cuando pongo aquí, ya simplemente sale Alcalá de Henares, ¿vale? Bueno, entonces, ahora lo que tengo que hacer es cogerme estos jotasones que me vienen, ¿vale? Y parsearlos y formar elementos de... Yo quiero, voy a formar elementos de lista, debajo del campo, ¿vale? Bien, entonces, aquí en el tratar JSON, primero lo que hago es convertir, bueno, si queréis, que ahora es 27. ¿Paramos y seguimos luego?